Pues yo le cuento así a mi compañera de vida, ¿va? Que esto es como una herencia, porque mi abuelo fue uno de los que combatieron cuando yo estaba pequeño. Y a nosotros hemos quedado como un recuerdo ahí, como supuesto de él. Vivimos, le hemos puesto a esta lucha. ¿Va? Y me incorporé a la lucha que tenemos del pueblo por la injusticia que estaban viendo, pues, ¿va? Que no alcanzamos a sostener a nuestros hijos, ni con la alimentación, cuanto en vestuario, darles educación. Oye, 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 pueblo valiente, la voz de la verdad que traen los compañeros, luchadores de la libertad. Oye, 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 pueblo valiente, la voz de la verdad que traen los compañeros, luchadores de la libertad. La mentira será aplastada junto con los mentirosos, tiemblan ya los poderosos, y ahí viene la muchachada. La mentira será aplastada junto con los mentirosos, tiemblan ya los poderosos, que ahí viene la muchachada, que ahí viene la muchachada, que ahí viene la muchachada. Uno de los problemas fundamentales que se encuentran estos compañeros, o que encontramos, porque es el hecho de que, es decir, el campesinado al venir acá uno lo ve desde una superior, y con el machismo que reina dentro de ellos, evidentemente uno tiene que ponerse a la cabeza y ser el mejor en todo, ser tanto para, digamos, las tareas técnicas, para la enseñanza, como ya en el propio combate. Y lo que yo van dos cartuchos. Izquierda. Derecha. Bien, comencemos. Uno. Vamos pues, uno, arriba. Dos. Tres. Cuatro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Háganla como puedan, pues, va, quiero ver. Pero tienen que subirse. ¿Cuántos son, pues? Sigan, sigan. No me dice. Va, la compañera Yuli la está haciendo, va. Una, vaya. Vaya. No, como no, si todos la podemos hacer, pues. Se da el problema de que todos los guerrilleros tenemos, de que dejamos a nuestra familia sin saber qué nos va a pasar, ¿no? Y nuestras familias están claras, porque al menos la familia mía está clara de la situación en la que yo ando, y ellos están también incorporados al proceso. Entonces, hasta esta fecha, que tengo ya 2 años y medio de haber salido de mi casa, a mí se me informa de que mi madre ha muerto, pero a ciencia cierta no sé. No sé, porque no he averiguado si es cierto o qué. Quizás hasta que después del triunfo llegue a mi casa y averigüe si a ciencia cierta es. Insignia de la Guardia Nacional, dice el apóstol Compa en la casilla. Pues a nosotros los campesinos estaba poniéndolo dura la situación de la vida, ¿verdad? Porque por no tener donde trabajar, porque los censos eran carísimos. Había pedazos que tal vez un medio de milpa le costaba 200 pesos a uno. Y así, en lo más ruin que le daban era de 100 pesos el censo. Y por eso, pues, ya no hallábamos cómo trabajar. Pues. Y por eso los hemos incorporado a la lucha. Y declararon, pues, que decían que yo, por ser jefe del bloque, que yo era el que armaba a los guerrilleros. De ahí para acá fue una gran represión para mí. Pues la primera vez que vinieron ahí a la casa, echaron 200 guardias efectivos a buscarme con toda la familia. Y por suerte no me hallaron, esa fe.
dónde fueron ustedes? De allí nos salimos del cantón San Antonio para ir para el Guayabo, el cordoncillo. Los 4 meses de estar allí, me volvieron a echar la otra, que fue el 29 de agosto, cuando me mataron una hipota. ¿Cuántos años tenía? 17. Tenía la muchacha, que tenía 5 niños ya, que había casado. ¿Cómo le mataron? Tenía una niña en los brazos así, cuando llegaron 2 de orden, y le pusieron 5 tiros de carabina. Y después se levantó ese teniente Gallegos, que era el que dirigía la tropa, y le pegó un balazo en la cabeza, ya muerta la muchacha. Nosotros tendremos que pasar pues las líneas de fuego del enemigo. A veces nos toca eso. A veces nos toca irnos a meter pues a las líneas de fuego, pues, a las líneas de defensa, donde están nuestros compañeros. Y lo tenemos que hacer. La guerra nos exige. Yo digo pues de que nosotros pues en un momento somos mensajeros. El día de mañana vamos a lograr ser milicianos. Y el día de mañana, pues, podemos ser ya unos del ejército, pues, que es lo que nosotros aspiramos, pues, en este momento. Y si algún día, pues, también, nosotros, pues, nos toca dar la vida, pues, bueno, estamos siguiendo, pues, el ejemplo del compañero Picho, que lo dio, pues, con su gran valentía, pues. Para el compañero Picho, nuevamente, pues, un minuto de silencio, con el brazo izquierdo. Mi nombre es Nico, tengo 12 años, que me vine a los campamentos por estar aquí con los compañeros. Yo de los campamentos me vine y les fui a pedir permiso a mi papá y no quiso él que yo me viniera, entonces yo me vine de escondida. Entonces es muy importante que ustedes hagan llegar a su destino y esperen respuesta inmediata, es decir, al nomás tener la respuesta, se viene inmediatamente. Bueno, aquí estoy encuartelado ahí en Abasto, ¿no? Y lo dejan a barrer y a jalar agua y a moler. Y que se queda un responsable nomás y alguna cosa, hacen algún papelito y lo mandan a otro cuartel y allí vamos nosotros pues al que manden. Y vamos al cuartel. Entonces, la tarea. Okay, okay. Hey. ¡A la plaza! Yo aquí me vine de allá al campamento por estar luchando con los compañeros aquí, trabajando todo, porque no hay que, de chiquito hay que ir ya a combatir. Yo solo una vez he ido nomás a combatir con armas en la mano. Bueno, yo cuando más estaba moliendo cuando llegaron los Jordan, entonces estaba moliendo y la sacaron del pelo y la llevaron para el patio y la pusieron boca abajo y en el corredor. Entonces yo estaba sentado junto a una silla. Entonces cuando y la tuvieron como 5 minutos. Y le pegaron 2 balazos en la cabeza. Y allí salieron por abajo. Y iban enfriando la casa y salieron, pues se fueron. Por el parrillo. Por el que le decían el EMPA. Y allí me dijeron ellos que me iban a matar. Si me hallaban ahí de vuelta, pero ya no volvieron allí. Se fueron por otro puesto.
yo quiero ser combatiente, bueno, para ir a pelear contra ellos. Quiero ver que de vuelta un día orden, pues. Porque hay que vengarlo. Yo deseo vengar la sangre de mi mamá. Aquí termino de cantar este corrido. Pa' que lo escuchen todos los pueblos del mundo. Nuevas victorias ha alcanzado nuestro pueblo. Sigue avanzando con nuestra revolución. Con el control de importantes carreteras y muchas poblaciones en todo El Salvador. ¡Viva el FMLN! ¡Que viva! ¡Viva el FMLN! ¡Que viva! ¡Viva en todo El Salvador! ¡Viva el ejército del pueblo! ¡Que viva! ¡Viva el ejército del pueblo! ¡Que viva! ¡Que avanza victorioso! ¡Viva la revolución!